Les damos una cordial bienvenida a su programa IXTV, deseando que se encuentren muy bien en sus hogares siguiendo las recomendaciones para la prevención del COVID-19. Iniciamos con el reportaje. La doctora Ángela Argüello, infectóloga del Hospital General de Enfermedades de la Zona 9, nos habla de las pandemias que a lo largo de la historia han afectado a la humanidad. Le saluda la doctora Ángela Argüello, infectóloga del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A lo largo de la historia de la humanidad, ya ha habido una serie de pandemias que nos han atacado con anterioridad. Recordemos la peste negra, que solo en Europa provocó 25 millones de muertes, siendo una mortalidad altísima. Creemos que esta pandemia se originó en Asia y que a través de la ruta de la seda llegó al continente europeo, siendo una pandemia devastadora para la humanidad. Luego, la viruela, que no era conocida en América, sin embargo, con la llegada de los españoles en el año 1520, arrasó con los nativos americanos, ¿verdad? Siendo también una enfermedad devastadora para nuestro continente. Hace aproximadamente un siglo, la gripe española, en el año 1919, también provocó un gran número de muertes en todo el mundo. Se le llama gripe española ya que España era quien reportaba el mayor número de casos, porque había mucha censura en los otros países. No era que todos los casos pertenecieran a España, sino que era España quien los reportaba y los daba a conocer. Fue la primera pandemia que conocimos por el virus de la influenza H1N1. Luego, en el año 2009 a 2010, hubo una segunda pandemia por este virus, provocando también una serie de casos bastante elevados en todo el mundo. Ya más contemporáneos a esta época, recordemos el VIH, que sigue siendo una causa importante de mortalidad y que aproximadamente un 38% de millones de personas han perdido la vida por esta pandemia. Y en el último año, finales del año pasado, este año, el COVID-19, teniendo ya un número bastante elevado de casos y muertes a nivel mundial. Pero también hay que enfocarse en las cosas buenas. Se han desarrollado múltiples ensayos clínicos, los cuales nos dan esperanza de que pueden haber tratamientos para combatir esta enfermedad. Los medicamentos que más se han estudiado no son medicamentos nuevos, son medicamentos que ya son conocidos, que son fármacos con un buen perfil de seguridad. Tenemos dentro de ellos el lopinavir-ritonavir, que ya es conocido por su uso en el virus de inmunodeficiencia humana, el remdesivir, que es otro antiviral, la hidroxicloroquina, el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, y son fármacos que ya está autorizado su uso compasivo. Esto quiere decir que en el contexto de una emergencia, a pesar de no ser un tratamiento aprobado, lo podemos utilizar y podemos tener nuestra propia experiencia con nuestros pacientes. Ya en ensayos clínicos se ha demostrado que hay muy buenos resultados utilizando estos fármacos o combinaciones de ellos. Y de hecho, ya la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas aprobó su uso de forma compasiva y en el contexto de estudios clínicos. También se está desarrollando una vacuna que probablemente en el tercer trimestre del año en curso vamos a tener ya los primeros ensayos clínicos en seres humanos. Otra de las terapias que se ha estado investigando es el uso de plasma convaleciente. Esto quiere decir el plasma o suero de una persona que ya tuvo la enfermedad, produjo anticuerpos contra ella y tiene suficientes anticuerpos, un buen nivel de anticuerpos para neutralizar el virus. A esta persona
se le extrae el suero y se administra a otro paciente que está luchando contra la enfermedad, dándole un buen número de anticuerpos que puedan neutralizar el virus. Entonces, tenemos esperanzas, seguimos estudiando el virus, seguimos investigando nuevas terapias, seguimos en proceso de la creación de la vacuna y hacia eso nos vamos a enfocar. Entonces, dentro de todo, pues a Guatemala le tocó padecer de la pandemia de COVID-19 en una etapa en la que ya había experiencia previa en otros países y podemos arrancar de ahí y hacer nuestra propia experiencia con nuestros pacientes. Ahora conozcamos el trabajo y dedicación que el personal del Hospital General de Accidentes Ceibal pone en la elaboración de mascarillas y ropería especial para el área de aislamiento. Mi nombre es Juanita de Mendoza, soy la encargada de ropería del Hospital General de Accidentes Ceibal. En esta ocasión quiero comentarles que se elaboran todo tipo de prendas en esta ropería, como lo que son sábanas, camisones, camisas ortopédicas, pijamas para niño, manteles, hacemos cabestrillos, sujetadores, arnés de Pavlik, sobrefundas, fundas para almohada, todo lo que específicamente concierne a ropa hospitalaria, todo lo que es sala de operaciones, campos hendidos, sábanas hendidas, enteras, fundas para mesa de mayo, todo para hospital de día, y cada servicio, como lo que es sala hospital de día, tiene su color específico. Las sábanas para emergencia también es un color específico. Y se confecciona incluso uniformes para personal. Y en esta ocasión, por la emergencia que se presenta, se está confeccionando mascarillas de tela con una tela que es de pellón, o sea, una trilaminar, ¿verdad? Esa mascarilla está siendo utilizada por todo el tipo de personal, como lo es área administrativa. También se está confeccionando para lo que es médicos y enfermeros de sala de operaciones. Son reusables, se pueden lavar, ¿verdad? Pueden utilizarse un tiempo de 3 a 4 horas máximo, ¿verdad? Entonces, esa mascarilla está pues ayudando a mantener, ¿verdad?, la seguridad a todo el personal. Entonces, también quiero comentarles que para el servicio de aislamiento que se está preparando, tenemos un color específico, como es este tono de azul. Esto se está utilizando en sábanas, camisones, fundas y sobrefundas. Y tenemos pijamas también, que es un color específico para esa área. Y lo que es los trajes para los médicos y enfermería. Todo eso se ha implementado por la necesidad y va a ser un color, como les comento, que es únicamente para ese servicio. Sí.
Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Infórmese sobre el COVID-19. Estimado patrono, usted también puede ayudar a evitar el COVID-19. Por favor, no envíe a su trabajador a las unidades médicas si no llenan los siguientes criterios: tos seca, dificultad para respirar, fiebre alta y, sobre todo, si no ha tenido contacto con personas que hayan viajado o retornado de algún país donde existe la enfermedad. La gripe no es un síntoma de COVID-19. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Por favor, cuide su salud y la de su familia. Permanezca en casa y si sale a abastecerse de alimentos, utilice su mascarilla. Juntos prevengamos el COVID-19. El uso de la mascarilla es muy importante durante la pandemia del COVID-19. Por eso los invito a prestar atención a la siguiente información. Les saluda la doctora Ángela Argüello, infectóloga del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En los últimos días se nos ha recomendado el uso de la mascarilla a todas las personas, aunque no tengamos síntomas. Esta disposición obedece al hecho de que todas las personas, aún sin síntomas, podemos ser portadores del virus y transmitirlo a las personas que están en nuestro entorno. Es por eso que al utilizar una mascarilla, el flujo de microgotas que emanan de nuestra boca son filtradas a través de la mascarilla y de esta forma evitamos contaminar el entorno, evitamos contagiar a personas que puedan estar a nuestro alrededor. Una mascarilla como la que yo tengo puesta en este momento es adecuada y es suficiente para cumplir esa función, ya que tiene el filtro adecuado. Recordemos que la mascarilla N95 es para uso del personal médico que realiza procedimientos de alto riesgo, que está en unidades de cuidados intensivos con estos pacientes, que los está intubando, que está realizando procedimientos invasivos. Dejemos esta mascarilla para el personal de salud. Nosotros, con una mascarilla quirúrgica de papel, como la que yo tengo en este momento, es suficiente. Recordemos que el uso que le debemos dar tiene que ser el adecuado para no contaminarla. Desinfectemos nuestras manos con alcohol en gel o lavémoslas bien con agua y jabón antes de colocarla o retirarla. Toquémosla únicamente por los bordes al ponerla y al quitarla. No toquemos la superficie de la mascarilla y desechémosla de una forma adecuada. Por la salud de nuestros pensionados y jubilados, prevengamos el coronavirus COVID-19. Si tiene fiebre, tos seca o dificultad para respirar, llame al 2415-1800. Nuestro personal le brindará información para identificar los síntomas e indicarle cómo será atendido. Juntos prevengamos el COVID-19. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Infórmese sobre el COVID-19. Estimado patrono, usted también puede ayudar a evitar el COVID-19. Por favor, no envíe a su trabajador a las unidades médicas si no llenan los siguientes criterios: tos seca, dificultad para respirar, fiebre alta y, sobre todo, si no ha tenido contacto con personas que hayan viajado o retornado de algún país donde existe la enfermedad. La gripe no es un síntoma de COVID-19. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Sabemos que la actividad física es muy importante, por lo que a continuación les presentamos un segmento de ejercicios para que usted pueda realizar en casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Medrano, instructor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, y el día de hoy les vengo a dejar unos ejercicios para esta cuarentena. Yo los recomiendo hacer después del toque de queda para que no nos sintamos tan aburridos de este tiempo para adelante. Se van a tardar aproximadamente 30 minutos a 45 minutos, dependiendo de la intensidad y el descanso que tengan. Recomendaciones: toalla, pachón de agua y teléfono. ¿Se recuerdan? El pachón de agua es muy importante porque durante cada ejercicio vamos a estar tomando un sorbo de agua, ¿sí? Es importante mantenerse hidratados, ¿ok? Y el teléfono siempre va a llevar el conteo de mi tiempo, ¿ok? Para comenzar, lo que tenemos que hacer es estirarnos y entrar en un calentamiento. Entonces, los estiramientos son de hiperextensiones, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la mano derecha, ¿sí? Y vamos a comenzar presionando para poder estirar toda la parte del hombro, tríceps y bíceps. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, entrelazamos hacia el frente, vamos hacia afuera y la misma mecánica, giramos hacia la derecha, vamos hacia el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Con esa misma postura vamos a inclinarnos hacia el frente, dejando las piernas rectas y con la vista hacia abajo. Y la misma mecánica, 5, 4, 3, 2 y ahora caemos. Para tocar el suelo, siempre con las piernas rectas, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lento hacia arriba y ahora la pierna derecha hacia el frente, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos con la izquierda. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, voy con la otra, misma mecánica. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos con el cuello, solo lado derecho y extiende el brazo izquierdo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos hacia el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, ahora flexionamos la pierna izquierda y tocamos la punta del pie derecho. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, para entrar en calentamiento vamos a comenzar con un movimiento circular hacia atrás, levantando los hombros lo más que se pueda. ¿Ok? Ahora hacia el frente. Muy bien. Y arriba y abajo. Y vamos a comenzar con los jumping jacks. Comenzamos hacia abajo, ¿sí? Y vamos a saltar. Este va a ser el primer ejercicio que nosotros vamos a efectuar. ¿Ok? Bueno, vamos a parar y vamos a comenzar con unas despechadas. Y vamos a hacer una despechada normal. Los glúteos siempre van hacia arriba y mi peso va hacia el frente. Ok, y vamos a hacer una sentadilla normal. Glúteos hacia afuera y vamos a bajar en esta postura. Voy hacia el frente, glúteos afuera, y al bajar, mi rodilla no pasa la punta del pie. Otro punto importante, nuestras piernas no deben de quedar rectas, sino que a la hora de bajar totalmente, y mis piernas quedan semiflexionadas, no rectas. Semiflexionada, ¿sí? Hago y semiflexionada, ¿ok? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio y vamos a hacer unos climbing mountain. Vamos a generar, ¿sí? Hacia arriba, hago un salto, cambio de pierna. Hago un salto, cambio de pierna. ¿Ok?
¿Sí? ¿Estamos? Bueno, pasamos al siguiente y vamos con las abdominales. Entonces, en esta posición, mis glúteos quedan totalmente, los talones hacia el suelo, la punta de los pies hacia arriba y mis manos hacia atrás. Junto mis piernas y a la hora de flexionar, toco mis palmas hacia abajo y regreso. Flexiono, regreso. Flexiono, regreso. La contracción en el abdomen es muy importante, así que siempre recomiendo tener el abdomen totalmente contraído, ¿sí? Vamos. Vamos a ir con unas despechadas y vamos a hacer unos laterales. Hacia abajo, glúteos arriba, ¿sí? Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y la misma mecánica vamos a hacer hacia el otro lado. Si te das cuenta, mis piernas giran junto con mi cuerpo. Si se te es muy difícil, puedes poner los codos abajo, ¿sí? Y si se te es muy difícil, con las palmas hacia abajo, entonces los codos y la misma mecánica al otro lado. Este vamos a utilizar tres fases. ¿Por qué vamos a hacer tres fases? Porque es una plancha junto con una despechada. Entonces vamos a verlo del lado de frente, ¿ok? Tenemos posición de despechada, ¿sí? Y vamos a bajar para hacer una plancha. De ahí volvemos a subir. Volvemos a hacer una plancha. Volvemos a subir. Volvemos a hacer una plancha. ¿Ok? ¿Cuál es el orden de acá? Estoy en despechada, ¿sí? Hago plancha, vuelvo a subir y eso cuenta como uno. Dos. Tres. Cuatro y sucesivamente. Eso es todo el set y vamos a descansar de 2 a 2 minutos y medio por cada vuelta, ¿sí? Entonces, recomendado, principiantes, 3 vueltas, intermedios, 4 y avanzados, 5. Y esto los podemos hacer lunes, miércoles y viernes. No los vayas a hacer todos los días, ¿ok? Ya te vamos a dejar otra rutina para que lo puedas hacer martes y jueves, para descansar estos otros días, ¿ok? Nos vemos en una próxima y mi nombre es Samuel Medrano. Les hacemos una cordial invitación para que nos sintonicen todas las semanas, porque les traemos importante información sobre la prevención del COVID-19. Vamos a una pausa, ya volvemos. Cuidar de ti y tu familia es importante para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Evita el contagio de infecciones respiratorias y virus como el COVID-19. El lavado correcto de manos es una medida de prevención importante. ¿Sabes cuál es la forma correcta? El ICS te enseña cómo hacerlo.
Primero tienes que mojarte las manos con agua y usar suficiente jabón hasta cubrir toda la superficie de las manos. Luego frótate las palmas de las manos entre sí. Con la palma de una mano frota el dorso de la otra, entrelazando tus dedos. Fricciona las manos palma con palma y entrelaza los dedos. Frótalos para limpiarlos bien. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos. Y posteriormente, haz el mismo ejercicio con la otra mano. Ahora es el momento de limpiar los pulgares. Agarra el izquierdo con la palma de la derecha y frótalo con un movimiento de rotación. Haz lo mismo con el pulgar derecho. Para limpiar el espacio entre tus uñas, frota la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y después haz lo mismo con la otra mano. Enjuágate las manos, sécalas con una toalla de un solo uso y usa ese mismo papel para cerrar el grifo y evitar contacto con él. Siguiendo estas recomendaciones, evitarás el riesgo de infecciones respiratorias, entre ellas el COVID-19. Si no tienes jabón a la mano, puedes usar gel antibacterial. Asegúrate que tenga más de 60% de alcohol. Infórmate y atiende estas recomendaciones de los expertos. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICSS. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala. X. Ante esta pandemia, el personal del Hospital General de Enfermedades te recomienda seguir las recomendaciones de los expertos. Saluda a más de un metro de distancia. Quédate en casa, hazlo por ti, por tu familia, por quien tú quieras. Debes permanecer en casa y aplicar el distanciamiento social. Realiza un correcto lavado de manos. Este debe de ser de forma constante y debe de durar aproximadamente 20 segundos a más. Tú puedes, quédate en casa. Respeta el toque de queda. Nosotros hacemos nuestro trabajo desde el hospital. Por favor, quédate en casa. Detengamos la propagación del COVID-19. No salgas de casa para no contagiar ni contagiarte. Unamos esfuerzos para mantener a nuestras familias saludables. Hazlo por ti, por mí, por tu familia y por Guatemala. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Ada Vargas. Ella es infectóloga del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con quien hoy vamos a platicar sobre la guía de manejo de pacientes sospechosos y confirmados de COVID. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Coméntenos sobre esta importante guía, ¿verdad?, de que ya cuenta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta guía la implementamos en los primeros días como una iniciativa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basados en las guías internacionales, más que todo en normas de OPS, OMS, los CDC y más que todo en respuesta a la emergencia de COVID. Entonces, esto es una iniciativa para unificar criterios, unificar terapéuticas y normas de tratamiento para todos estos tipos de pacientes. Es importante mencionar que este es un gran esfuerzo, ¿verdad?, que realizan todos los profesionales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Por quiénes están conformados pues este gran equipo que realizó esta guía? El equipo está conformado por especialistas de alto nivel, infectólogos, jefes de departamento, jefes, directores de hospitales centinelas. También incluimos personal de enfermería, personal de laboratorio y epidemiólogos también. Es un equipo multidisciplinario. Y el ICSS comparte sus conocimientos, ¿verdad? Porque esta guía también pueden encontrarla en nuestras redes sociales. Pero antes, ¿qué contenido es el que tenemos en esta guía?
En esta guía podemos ver, desde la clasificación del paciente, su determinación de si es un caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado, hasta pasando por el manejo que se tiene que dar, el tratamiento que les damos y su recuperación. O sea, es una guía bastante completa del manejo de estos pacientes. Es muy importante destacar que ustedes pues se han esmerado, ¿verdad?, por pulir cada detalle de esta guía, ¿verdad? ¿Qué invitación le haría tanto a médicos, ¿verdad?, como a personas que están interesadas a conocer más sobre este protocolo? Pues la guía está disponible en la sala virtual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es posible que pues, la información vaya cambiando porque es un virus nuevo, es un acontecimiento muy nuevo. Entonces va a ir cambiando la información y estamos invitando al personal, a más que todo médicos, para que entren a la sala, vean esta información, pero que estén pendientes de las actualizaciones que vayamos a hacer, porque es muy importante estar a la vanguardia, al día, para ofrecerle lo mejor a los pacientes. También es importante que estén informados, ¿verdad?, por fuentes oficiales. ¿Qué recomendación le daría a nuestros televidentes? Que se basen en información oficial y también por salas virtuales o medios de comunicación que sean respaldados por entidades que tengan peso, ¿verdad? O sea, que tengan evidencias científicas. En este caso sería OMS, OPS, los CDC de Atlanta, incluso pues el Ministerio de Salud, más local se podría decir, y nosotros, ¿verdad?, las normas que da el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchas gracias, doctora, por esta importante información. Les hacemos la cordial invitación a que visiten nuestra sala virtual COVID, en donde ustedes encontrarán esta guía y mucha información para estar bien informados sobre esta nueva pandemia, ¿verdad?, que pues estamos viviendo en estos días. Y cuídense mucho, cuiden a sus familiares, a sus abuelitos, que son personas de alto riesgo. Continuamos con más de ICTV. Con esta importante información hemos llegado al final de esta edición. Recuerden visitar nuestras redes sociales, en donde constantemente publicamos información actualizada sobre las medidas tomadas por el Seguro Social en sus unidades. Les deseamos una excelente semana.